Yo no tengo más que decir que tengo una pasión enorme por el monte, que siempre que subo al monte llevo esto, la pegatina de los presos, no me olvido nunca, y la coloco allá donde puedo, en los buzones, en las ermitas, allá donde puedo. ¡Gora Euskal Presoa! Euskal preso emakumezkoen kasuan begibistakoa izaten da zigorraren areagotzea. Zigor bakarra izan beharrean, hirukoitza kasu laukoitza delako, sistemari aurre egiten dion militante politiko, emakume, ama edo eta boiera izateagatik, azken finean emakume hauek zigor penalaz gain zigor soziala ere pairatzen dutelako. Yo creo que es deber de luchar para conseguir, primero, la salida y la vuelta de todos los presos y exiliados a nuestra tierra, y segundo, que vuelvan con dignidad. Pero para eso tenemos que luchar y tenemos que conseguir por lo que ellos lucharon y están reprimidos y sufriendo, que es la libertad y la independencia y el socialismo de nuestro pueblo. Oraindik ez da bukatu. Bueltako bidea geratzen zaigu oraindik. Euskal Herritik banatzen gaituzten 943 kilometro luze horiek zapalduko ditugu berriz ere. Eta betiko leloaren betiko leloa. Azken bidaia izan dadila. Horregatik, gure elkartasun eta maitasun osoa helarazi nahi dizuegu. Eta zin egiten dizuegu, denak etxean izan arte ez dugula etxiko. El camino este tiene más momentos agrios que dulces. Pero tiene momentos dulces. Sabemos cuáles son los momentos dulces. Sabemos que las llaves de las cárceles no las tenemos nosotros, pero hacer presión para que el dueño de esa puta llave abra la puerta está en nuestras manos. Y hoy, con lo que se ha hecho aquí, evidentemente, se ha ayudado y se ha avanzado enormemente. A seguir con ello, a no dejarles solos, y bueno, Euskal Preso de Hierro y Político. Naizta maiz bizigaren, nahi eta ezinean, honenak ezin dira utzi bastarrean. Naiz eta bizigaren, nahi eta ezinean, baratza ernaltzen da, eunero lan.